espero que estéis súper bien. Aquí estamos en un nuevo vídeo de noticias y hoy os traigo varias noticias de los Sims 4 que han salido esta semana. Hay una que es muy importante porque a lo mejor hace que no podáis jugar a los Sims 4 dentro de muy poquito, pero enseguida hablaremos de todo eso, no os asustéis. La primera noticia que os traigo antes de nada es esta que me ha llamado bastante la atención y es que en el foro de los Sims 4, uno de los desarrolladores del juego ha puesto una encuesta donde podemos votar varias cosas que nos gustaría ver en los Sims 4. Ahora vamos a ir a esa encuesta y voy a votar lo que me gustaría ver a mí, pero la vais a tener en la descripción para que vosotros también podáis votar. Y ahora os daré mi opinión sobre todo esto, pero vamos a leer lo que nos ponen por aquí. Grim Surudoy, uno de los desarrolladores que trabajan en The Sims 4, ha compartido un interesante hilo en The Sims Forums. Bueno, aquí tenemos un poco de Spanglish porque lo he tenido que traducir con el Google, pero bueno. Cada año le gusta comenzar una competencia de March Madness para que participe todo el equipo de Sims. Anteriormente han votado para las mejores películas, canciones de la serie y más, pero este año quieren involucrarse más con la comunidad. En su locura de marzo de 2019, todo el equipo de Sims decidió armar una gráfica interesante con múltiples temas de contenido que se trataron en la franquicia de los Sims. Esos incluyen legados, superestrellas, estudiantes, viajeros del tiempo y mucho más. Bueno, ahora veremos todo lo que han puesto, pero me he fijado que son cosas que estaban en anteriores juegos de los Sims y que no están en los Sims 4, así que puede estar bastante interesante saber qué queremos que vuelva de los anteriores juegos. Más abajo pone que esto simplemente es para divertirse y que probablemente no son cosas que veamos realmente en el juego, pero yo creo que es una forma indirecta de saber lo que nos interesa y a lo mejor sí que tiene influencia en las próximas expansiones o lo que sea. Bueno, vamos a seguir. En esta votación podrás elegir tu tema de contenido favorito y descubrir qué aspecto en The Sims Franchise es el favorito de la comunidad. Lo de The Sims Franchise no sé lo que es, pero bueno. Tenga en cuenta que esta es solo una pequeña y divertida competencia hecha por The Sims Team para la comunidad de Simming y probablemente no tendrá ningún impacto en priorizar lo que podrían ser los próximos paquetes para The Sims 4. Puedes compartir tu voto haciendo clic en el botón de abajo. Bueno, ahora vamos a ir a hacer la encuesta, pero yo creo que aunque digan que solo es para divertirse, sí que va a tener influencia más adelante porque es una tontería tener la información directamente de lo que nos gusta y no utilizarla para futuros packs o para futuras expansiones. Y si ellos mismos han sido los que han puesto esta votación, yo creo que saben muy bien lo que hacen y que van a utilizar esta información para futuras cosas que salgan en el juego. Pero bueno, vamos a hacer la encuesta, voy a votar y la tendréis en la descripción, así que no os olvidéis de votar vosotros también. Y en fin, vamos para allá. Bueno, por aquí os traigo la votación, voy a votar lo que me gustaría a mí ver en los Sims 4 y lo que no me queda claro es por qué hay cosas que ya están en el juego actualmente, como por ejemplo aquí tenemos lluvia y aquí tenemos superestrellas, que esas son cosas que ya tenemos en el juego y no sé por qué lo han puesto para elegir, pero en fin, vamos a empezar. A ver, primera opción, tenemos lluvia, que tenemos viento, lluvia y nieve, es que eso ya lo tenemos con estaciones, así que no me queda claro. Y luego tenemos viajeros en el tiempo, voy a votar viajeros en el tiempo porque lo otro ya lo tengo, así que ahí lo llevamos. Siguiente, superestrellas, que eso acaba de venir con la expansión de Rumbo a la Fama, así que no sé por qué lo ponen. Y luego legacies. Más cosas para bebés y para infantes. Esto me interesa, la verdad, porque ahora mismo los bebés son un objeto, no tienen ningún sentido en los Sims 4. En los Sims 2 podías moverlos, podías dejarlos tirados en el suelo si te daba la gana, pero aquí están siempre en el mismo sitio, los puedes mover como si fueran un objeto y la verdad es que yo creo que a nadie le gustan cómo están hechos los bebés en los Sims 4. Así que voy a votar esta porque me gustaría que los cambiasen. A ver, siguiente. Islas,
Relájate en unas vacaciones en la isla. Esto me encantaría. Y luego esto, Rosewoods. Esto es como... Vale, esto es como para tener negocios, pero ya tenemos algo parecido con a trabajar. Así que voy a votar lo de la isla. A ver, ¿qué más? Supers. ¡Ay, he votado supers sin querer! Madre mía, es que tengo el dedo muy fácil y le doy ahí clic a lo que no debo. Bueno, esto era para construir apartamentos. Estaría bien porque creo que se refiere a construir apartamentos desde cero y no como lo que viene con urbanitas, que simplemente puedes modificar donde vive el Sim. Y luego tenemos guardianes del templo, que eso ya lo tenemos también, entonces no me queda claro. Bueno, sigamos. Furballs, la vida sería mejor si tuvieras una mascota. Bueno, yo lo traduzco así por encima, pero bueno, también lo tenemos con mascotas. Yo no entiendo esta encuesta, la verdad. Y luego chefs, bueno, pues chef, ya tenemos la profesión de cocina y todo, pero bueno, más comida, que me gusta comer. Esto me interesa. Aquí sí que es, las dos cosas son nuevas, así que está bastante bien. Y son brujas, me encanta. Las pociones se están haciendo y la magia la estamos haciendo, me encanta. Quiero brujas ya mismo, por favor, es mi super sueño. Y luego discodivas. La vida empieza esta noche con una fiesta que no veas. Bueno, voy a votar brujas porque me encanta, aunque lo de la fiesta, que podamos hacer fiestas mejores, como en los Sims 3 o en los Sims 2, que había un montón de opciones para las fiestas, también me gustaría, la verdad. Pero bueno, voy a votar brujas. Sigamos. Estudiantes... Para poder ir a la universidad, la verdad es que me encantaría. Universitarios es una de mis expansiones favoritas de siempre, porque es que es súper original poder ir a la universidad, poder ver las clases, puedes liarte con el profesor de la universidad para que te suba la nota, puedes hacer fiestas, hermandades, en fin. Como en las películas americanas, pues igual. Esto me encantaría. Y luego hobbies, que esto venía con los Sims 2, creo, y era pues un montón de actividades más para hacer con nuestros Sims. Creo que ponían ballet, ponían fútbol, un montón de cosas. Me gustan las dos, pero creo que me quedo con universitarios. Y luego suites. Ahora tenemos suites, que creo que se refiere a una profesión activa de negocios. Y luego cupids, que es más opciones de romance, como bailar lento. Eso me encantaba, es de las cosas más bonitas que había en otros juegos de los Sims, el poder bailar lento, que era súper bonito, se podían besar, es que estaba súper bien. Yo, el romance hasta la muerte, ¡viva el amor! ¡Hala, ya está! He terminado mi encuesta. Ya está, le he dado a Done, o vienen más cosas. Vale, ahí me pone que muchas gracias por votar, así que súper bien. Y bueno, pasemos a la siguiente noticia. Recordad, votad en la encuesta. No vaya a ser que esto tenga algo de influencia y nos lo estemos perdiendo. Así que todo el mundo a votar. Y ahora sí que sí, pasemos a la siguiente noticia fresca y genial. Bueno, eso de genial creo que lo he dicho demasiado rápido y sin pensar, porque esto seguramente sea una mala noticia para muchos de vosotros, y es que a partir de junio de 2019, queda súper poquito, en los ordenadores de 32 bits no se podrá jugar a los Sims 4. Esto quiere decir, los ordenadores que son más antiguos suelen ser los que tienen la versión de 32 bits y son en los que no se podrá jugar a partir de ahora. Si tenéis comprado el juego, no os asustéis que vais a poder seguir jugando, pero vais a tener algunos inconvenientes. Vamos a leerlo y esto básicamente quiere decir que a partir de ahora solo se podrá jugar a los Sims 4 con los ordenadores más potentes. Yo esto lo interpreto como que van a hacer cosas mejores, expansiones mejores, y a lo mejor, como tenían que hacerlo también para los ordenadores antiguos, no podían hacer cosas muy increíbles ni demasiado con demasiados requerimientos, porque claro, como eran para los ordenadores antiguos, tenían que funcionar. Así que esto lo interpreto como que a partir de ahora van a hacer cosas mejores y más impresionantes. Así que esperemos que sea eso. Pero bueno, vamos a leer la noticia. A ver, dice así. Hoy el equipo de los Sims 4 ha anunciado a través de la ayuda de EA que terminarán la versión de 32 bits de los Sims 4 a partir de junio de 2019.
2019. Bueno, ahora os voy a enseñar cómo podéis saber si vuestro ordenador es de 32 bits o de 64 bits. Solo hay esas dos opciones, pero vamos, que si vuestro ordenador es antiguo, seguramente sea de 32 bits, pero acordaros de revisarlo porque esto es bastante importante. Queridos simmers, hoy estamos anunciando algunos cambios en las especificaciones compatibles para los Sims 4 en PC y Mac. A partir de junio de 2019, ya no admitiremos los Sims 4 en máquinas Mac. Si tenéis un ordenador Mac, creo que tampoco vais a poder jugarlo. No es lo más común, pero también es importante que lo sepáis. Y en sistemas operativos de PC de 32 bits. Esto sí que es importante porque seguro que muchos de vosotros lo tenéis. Pero han puesto una solución que a mí no me gusta mucho, pero bueno, vamos a seguir leyendo. Apple ha anunciado planes para eliminar gradualmente el soporte para la tecnología de procesamientos gráficos llamada OpenGL y pasará a una nueva tecnología conocida como Metal. Debido a este cambio, actualizaremos los Sims 4 para que funcione con Metal. Vale, si tenéis un ordenador Mac antiguo, tampoco vais a poder usarlo, parece ser. Por eso pone aquí máquinas Mac no metálicas, porque tienen que tener esta versión, vale. Para aquellos que no pueden actualizarse a un software compatible con Metal, los Sims 4 Legacy Edition estará disponible para usted. Por favor, consulte las preguntas frecuentes a continuación. Sigamos leyendo y ahora hablamos de los Sims 4 Legacy Edition porque es que a mí no me parece nada bien como solución, pero bueno. Esta actualización también retirará el soporte para sistemas operativos de 32 bits. Regularmente evaluamos nuestras tecnologías para seguir creciendo, mejorando y optimizando el juego. Yo aquí entiendo que a partir de ahora van a hacer cosas mejores. Así que, para la mayoría de gente yo creo que esto es una buena noticia, menos para los que tienen un ordenador antiguo que ya no van a poder jugar a los Sims 4 como tal. Sigamos leyendo. Hemos tomado la decisión de retirar el soporte de 32 bits. Si eres un jugador de PC que no puede actualizarse a un sistema operativo de 64 bits, The Sims 4 Legacy Edition estará disponible para ti. Por favor, consulte las preguntas frecuentes a continuación. Vale, os lo voy a explicar porque creo que esto es un poco lioso. Ya no vais a poder jugar si tenéis alguno de estos ordenadores a los Sims 4 como tal, pero van a poner los Sims 4 Legacy Edition, que esto es una versión para los ordenadores antiguos para que podáis seguir jugando al juego. Lo que pasa es que si salen nuevas expansiones, nuevos packs o lo que sea, no los vais a tener. Es como una versión que se queda ahí con todo lo que hay hasta ahora para los ordenadores antiguos y demás, pero no podéis jugar a lo nuevo que va a salir próximamente. Esto es bastante malo para la gente que tenga un ordenador antiguo, porque teniendo el juego y todo, no poder jugar a lo próximo que salga, la verdad es que es bastante rollo, pero bueno. Si tenéis el juego comprado, podréis descargar esta versión totalmente gratis y si no, pues podéis comprarle los Sims 4 Legacy Edition. Vamos a ver las preguntas que aquí os lo van a aclarar todo, a ver qué nos dicen. ¿Dónde puedo obtener los Sims 4 Legacy Edition? Los Sims 4 Legacy Edition estará disponible en junio de 2019. Si ya es propietario de los Sims 4, tendremos instrucciones en esta página que lo guiarán a través de los pasos para obtener su copia de los Sims 4 Legacy Edition. Esto es lo que os he dicho, si ya teníais los Sims 4 comprados, pues lo vais a tener totalmente gratis la nueva versión. Los Sims 4 Legacy Edition no estarán disponibles para nuevos jugadores. Entonces, si... Entonces, no es lo que yo os he dicho. Yo creía que si alguien con un ordenador de 32 bits quería jugar a los Sims 4, se iba a poder comprar esta versión, pero parece que no. Entonces, aquí están perdiendo un montón de gente, ¿no? Si quiere llegar alguien nuevo a los Sims 4 y quiere jugar en un ordenador de 32 bits... no va a poder jugar, no va a poder comprarse el juego. No va a ser compatible y es que no vas a poder jugar de ninguna forma. Pues nada, yo creía que lo ibas a poder comprar, así que retiro lo que he dicho antes. Importante, no estará disponible para nuevos jugadores. Si hay algún cambio en la fecha planeada de junio, lo actualizaremos.
Los Sims 4 en mi Mac OS no metálico se actualizarán automáticamente a la versión heredada. No, deberás descargar los Sims 4 Legacy Edition. Para saber si su Mac es compatible con Metal, haga clic aquí, vale, ahí lo podéis comprobar. Yo os voy a enseñar cómo podéis comprobar si tenéis un ordenador de 32 bits y para si tenéis un ordenador Mac lo podéis comprobar en este enlace, os lo dejaré en la descripción para que lo veáis. Si tenéis un Mac, que son los ordenadores de Apple, así que importante. Aquí lo mismo, si tienes un sistema operativo de 32 bits, deberás descargarlo de nuevo, es que es como un juego aparte. Y bueno, después tenemos los Sims 4 Legacy Edition recibirá algún contenido adicional o corrección de errores en el futuro, lo que os he dicho. No, los Sims 4 Legacy Edition no recibirá más contenido ni correcciones de errores, o sea que no veréis próximas expansiones ni nada. ¿Funcionará alguna función en línea en The Sims 4 Legacy Edition? La galería, los banners del juego y las integraciones sociales serán deshabilitados. O sea que tampoco tendréis la galería ni nada. Sims 4 Legacy Edition no mostrará ni permitirá ninguna compra de contenido publicado después de febrero de 2019. Aquí esta pregunta importante, ¿a qué podéis jugar, a qué contenido si tenéis los Sims 4 Legacy Edition? Y pone pues todos los packs que han salido hasta ahora y será a lo que podáis jugar, pero a lo que salga a partir de ahora es a lo que no podéis jugar. Y aquí está pues mascotas, todo eso lo seguiréis teniendo, pero no podéis jugar a las cosas nuevas. El contenido personalizado parece que seguirá funcionando. Aquí dice que dependerá del desarrollador de contenido personalizado o del mod el que decida admitir su contenido personalizado para los Sims 4 y los Sims 4 Legacy Edition. Habrá diferentes versiones de The Sims 4 Legacy Edition, habrá una versión de The Sims 4 Legacy Edition y por último, ¿seguirán funcionando mis archivos guardados? Sí, guardar archivos seguirá funcionando, vale, eso como siempre. Bueno, espero que os haya quedado claro, vamos a ver cómo podéis ver si vuestro ordenador es de 32 bits, porque esto os afecta muchísimo si es así, así que os voy a explicar muy rápido cómo se hace. Tenéis que iros al escritorio y es súper fácil lo que tenéis que hacer. Tenéis que buscar este icono que es el de un ordenador y tenéis que darle clic derecho. Se suele llamar este equipo, mi PC o algo así. Y tiene el simbolito de un ordenador. Tenéis que buscar eso. Entonces le dais a clic derecho y le tenéis que dar a propiedades. Se os va a abrir esta ventanita y aquí os sale vuestra versión, tipo de sistema, sistema operativo de 64 bits es el mío, así que a mí no me afecta esto por suerte, pero comprobar cuál es el vuestro para ver si estáis a salvo o no. Es súper importante porque entonces en junio tenéis que hacer muchas cosas. Así que bueno, aquí tenéis la información, decidme qué opináis de todo esto y si os salváis de lo que han hecho con los sistemas antiguos. Y bueno, pasemos a otra noticia más, porque es bastante interesante, aunque es simplemente una teoría, pero bueno, vamos para allá. Aquí estamos en la última noticia, aunque más bien es una teoría, y yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Aquí resumen lo que acabamos de leer en la otra noticia, y luego dicen lo siguiente. El equipo de los Sims realizará esta actualización en junio de 2019. Sin embargo, teniendo en cuenta que mencionaron el hecho de que podrás comprar y jugar las nuevas expansiones lanzados entre el 2 de septiembre de 2014 y el 26 de febrero de 2019, es muy probable que signifique que la próxima gran publicación pagada para la que se están preparando suceda exactamente en junio. Esta no es la primera vez que el equipo de los Sims decide actualizar los Sims 4 solo días antes del lanzamiento del paquete de expansión. En diciembre de 2015, el equipo de los Sims lanzó una actualización importante para los Sims 4. Vale, en esta actualización también modificaron cosas de los sistemas operativos y demás, que era bastante importante. Y lo interesante es que este gran cambio se realizó justo 4 días antes del lanzamiento del paquete de expansión de los Sims 4 que damos. 4 días antes. O sea que yo creo que a lo mejor dentro de nada nos anuncian una nueva expansión y que salga después de esta famosa actualización. Así que aseguraros, vaya a ser que no la podáis jugar.
Yo quiero que todos juguéis, así que mirad si tenéis un sistema de 32 bits, porque si no, estáis apañados. Y eso, que es simplemente una teoría, pero yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Y bueno, esas son las noticias de hoy. Espero haberme explicado bien en todo. Decidme en los comentarios qué opináis de todo esto. Yo estoy aluciflipando. Y en fin, nada más. Yo me despido aquí por hoy. Suscríbete si quieres si no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series.